El jueves 16 de noviembre, en la sala del Consejo Superior, tuvo lugar la presentación del relevamiento de empresas recuperadas, realizado por la carrera de Relaciones del Trabajo del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. La jornada contó con la participación del rector Ernesto Villanueva y la exposición de importantes referentes en la recuperación de empresas. Bueno, lo que hicimos fue un relevamiento de las empresas recuperadas por los trabajadores de los municipios de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes, es decir, la zona de actividad, de influencia de la universidad. Esto consiste en visitar con una encuesta a una por una cantidad de empresas recuperadas. Ese trabajo lo hicieron estudiantes de la carrera de Relación del Trabajo de acá de la UNAG. Y con eso se arma una base de datos, se sacan estadísticas, se hace todo un trabajo de evaluación de cómo es el estado de las empresas recuperadas aquí en la zona. Visitamos 18 empresas recuperadas sobre 23 que tenemos detectadas que existen acá en estos tres partidos. La primera empresa recuperada de la región fue en el año 1989. Y la mayor cantidad de empresas recuperadas se producen a partir del año 2001, ¿no? La experiencia nació con la idea de preservar las fuentes de trabajo y en muchos casos no hubo una idea primaria de gestionar las fábricas o ponerse al frente de la gestión de las fábricas. Eso fue una consecuencia de la lucha y de la organización en el proceso de lucha, ¿no? Donde los trabajadores comienzan a gestionar la fábrica, la reabren y vuelven a producir. Y con ese volver a producir, vuelven a tener sustento para sus familias y para otras familias, porque muchas de ellas fueron creciendo. Y esto lo que siempre buscó era resolver el ingreso y el trabajo como primer punto de partida, ¿no? Y esto me parece que es lo más importante. Y no solamente de empresas metalúrgicas, porque también el sindicato acompañó el proceso de otras empresas ligadas al sector de la alimentación, el plástico. Desde ya hace algunos años vengo participando en diferentes proyectos de investigación vinculados a las empresas recuperadas en mi rol de estudiante, participando junto con Andrés Ruggeri, que es el director de este relevamiento. Y la verdad que fue una experiencia muy buena, muy enriquecedora, conocer las experiencias de las recuperadas y empezar un poco más a conocer las realidades de nuestra región.